Good evening, teacher. Hello, hello, guys. Good evening. How are you? How are you, Carla? How are you, Trini, Dennis, Ivan? Welcome Hi. To the class. I'm fine, teacher. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. ¿Cómo están el día de hoy? How are you doing? I'm fine. Excelente, excelente. I'm a little bit tired. Como un poco cansada. Right? Yes. Me too. Yeah, you too. Yeah, in my case is that I had to go out shopping. So, fue día de compras. Y ustedes saben que antes ir de compras era muy divertido. Y ahora ir de compras es... Ugh. Right. So, you have to be like cleaning all the stuff. Tienen que limpiar todo. And you have to like go running. And you have to wear the face mask. Tienen que estarse poniendo la mascarilla. And then you have to use the hand sanitizer. It's a madness. Es una locura, ¿verdad? Okay, so, me gustó mucho la actividad que tuvimos ayer con ustedes, donde encendieron su cámara, porque no me sentía sola, me sentía tan acompañada por mis estudiantes, right? So it's not like I was talking to names or pictures, no les hablaba los nombres ni a las fotos, eso fue muy bonito. Thank you very much for that, gracias por eso. Today we're going to be talking about some topics, sobre unos temas that are more... They are not like about grammar, no son como gramaticales, they are not about like all the stuff, no son de, no se tratan de esas cosas el día de hoy. So basically today the topics are about vocabulary. So usted va a adquirir un poco de vocabulario el día de hoy, and that will be fine, right? So eso es como muy excelente aprenderlo y practicarlo, porque aunque usted se sepa toda la gramática del mundo, si no sabe de vocabulario, right, like, no va a poder expresar cómo se dice algo o lo que quiere decir de ese algo. So that's what we're going to be talking about. We're going to be discussing vocabulary. Y van a ser dos tipos de vocabulario lo que van a aprender hoy. Lo que nos va a guiar a, let's call it, una actividad también divertida como la que tuvimos el día de ayer. Good evening, Reina. So vamos a tener una actividad así, pero creo que va a terminar siendo mañana por cuestiones de tiempo. El otro grupo no me dejó. So, bueno, ya son las 9:05. So, vamos a darle la bienvenida a todos y todas por parte de Inglés Corporativo y de mi persona a esta clase que es the second class of the third week, right? So, ya estamos definitivamente más allá de la mitad. Gracias por siempre conectarse. Thank you very much for being here and being punctual. Estaba muy puntual Iván, si no me equivoco, Trini estaba bien puntual, perdón, Trini. Trini was very punctual, and I appreciate that, aprecio eso, y disculpen que yo me conecté como dos minutitos más tarde, pero como saben, verdad, tengo un grupo antes. Jennifer, bienvenida de nuevo, Jennifer, welcome back, I'm so happy to, that you're here. Thanks, teacher. Muy contenta. Sorry de no estar. Okay, okay, yeah, for not being here, that's okay, ya pero estamos. Me alegro mucho de que ya esté aquí, de verdad. Okidoki, gracias. Okay, excelente. So very good, guys. Pues nada, a iniciar y preguntarles, lo primero, ¿tienen dudas con respecto a la platform? En algunos casos, bueno, en el otro grupo me decían mucho del ejercicio 4.11 que tenían dudas, pero no sé si ustedes tienen dudas en alguno en específico, en ese o en cualquier otro. Igual, you can text me, pueden escribirlo aquí. Dígame, Reina. Reina tiene apagado el micrófono, si me está hablando no la puedo escuchar. Perdón. Okay. En el 4.14, ya he hecho eso, pero ahora dije voy a empezar otra vez, porque usted dijo que íbamos a repasar el 4, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el 4.14 no le hallaba. Ajá. Yo decía, ¿y cómo? Entonces volví a ver el video y los de varón sí no. No me los agarra. No sé por qué les pongo his, is he, is we are. O sea, no sé, le pongo they are. No me agarra nada de lo que tenga que ser
Okay. Según los ejemplos, vea. Ok, perfecto. Ahorita lo reviso. 4.14, right? 4.14. Uh-huh. De hecho, ahorita lo estuvimos revisando con el otro grupo. Así que vamos a ver aquí cómo aparece. Deme un segundo, les comparto mi pantalla. Ahí está. So, la primera, yes, he is. Yes, he is. Ajá, no me la agarró. Se la puse al revés, al derecho, y no me la agarró, fíjense. ¿Está escrita así como yo la tengo escrita acá? Teacher, yo también tuve problemas con eso. No me lo agarró. ¿En este? Si no pusieron el punto al final, no se la va a agarrar. Miren, pues, ya le voy a enseñar. ¿Ven? Entonces, el punto en ese caso hace la diferencia. So, ajá. Bueno. Va, le voy a mandar aquí al chat como yo lo tengo escrito, copiado y pegado. Lo copian y lo pegan y díganme si así se las agarra correcta. También si dejan un espacio al final, cualquier cosa así. Maritza, qué bueno que pudo entrar. Bienvenida. Ojalá no le vaya a estar sacando de la plataforma, igual que como me sacó ayer a Ivania, creo que me sacó ayer, ¿verdad? Yes. Ni creo que me lo volvió a sacar porque no veo a Ivania. ¿Dónde está Ivania? No, no está. Ok. Ok, copien así y vean, ¿verdad? ¿Cuál otro? ¿Aquí abajo tienen más problemas? Solo la segunda. Que también es de que habla de Nick. Miren así. Está correcto para mí. ¿Se ve? Voy a copiar y pegar aquí en el chat. No es que les está dando copia, estoy comparando respuestas. No, it's not. Ajá, yo también así puse. Puede ser un puntito, puede ser que en lugar del apóstrofe we pusimos la tilde, que no pusimos un punto, que le dimos un espacio extra. Recuerden que esto es una plataforma, ¿verdad? Entonces tiene predeterminado lo que va a... lo que hay que escribir. Ajá, lo que va a tomar como correcto. Entonces, por más correcto que parezca, si la plataforma no lo toma así, no está correcto. No es como yo que puedo ver una tilde y digo, ah, de seguro quiso poner un apóstrofe, se la voy a poner buena. Ya está, ya me la agarró, cabal. ¿Verdad? El punto quizás era, sí, tiene razón, quizás era el punto porque el punto sí no se lo puse. Yes, that's correct. Ok, bien ahí, Reina. ¿Y Lisbeth, se lo agarró ya? Sí, y yo dije, es cierto ahorita que no puedo, pero yo sé que esa es la respuesta. Excelente. Lo único que me faltaba el punto. Perfecto, pero si a las dos las agarró ahí, entonces estamos bien, estamos perfecto. Está correcto, sí. Yes, very sí. Good. So, ese punto es una gran diferencia, guys. So, tengan cuidado ahí con esas puntuaciones, que eso puede ser como el factor que nos esté haciendo pasar un dolor de cabeza. Y no, dicho yo de esta manera lo escribí 1000 veces y no da, y usted me explicó y ya. Yeah. Entiendo esa frustración, pero es la plataforma, right? So, además también tenemos que escribir bien cuando estamos hablando en inglés, así como en español. Ok, so, otra pregunta sobre la plataforma, o podemos pasar a los temas del... Teacher, no se la escucha. ¿Que podemos pasar a los temas del día de hoy, o hay otra pregunta sobre la plataforma? Nope. Ok. So let's go with today's topics. Qué calladitos y calladitas vienen hoy. ¿Qué me les pasó? Me lo regañaron. Celina, dígame, Celina. Hello. Solo quiero consultar con relación a lo que vamos trabajando en la plataforma. Yo estoy ya en la parte 4, como por 4-6, creo, por ahí. Pero me siguen mandando mensajes que tengo que entregar las actividades de la lección 1, de la 2, de la 3. Y me preocupa porque no sé si es que no lo visualizan. Yo ya lo revisé y todas están como chequeadas. Y el examen también, que también lo completé. La primera parte, ¿verdad? Que lo completé. Pero me volvieron a mandar un mensaje ahora. Lo que puede hacer, Celina, porque yo realmente no estoy encargada de ese proceso, pero lo que puede hacer es que al número que le está escribiendo,
mándele capturas donde aparece que usted ya los completó. Entonces, mándele capturas de los chiquecitos en verde, de las puntuaciones, así. Y le dice, mire, no sé si hay un problema con la plataforma porque yo lo he completado, pero tal vez a ustedes no les está apareciendo en el sistema. Okay. Entonces, así, si es un problema de ellos, lo pueden resolver allá desde las oficinas de inglés corporativo. Perfecto, yo lo hago entonces. Pero gracias por el comentario. Gracias. Si no le contestan y no tal porque a veces están ocupados, mándeselos a ellos siempre. Pero si no le contestan, me escribe a mí y yo voy a hablar con mi jefe o mi jefa directo para poder resolverle ese problema. Ok, muy amable, gracias. Ok, excelente, very good. So, los demás, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Yes. Yes, teacher. Ok, excelente. So, vamos a pasar aquí a today's topic, el tema del día de hoy. Espero que todos estén trabajando, todos y todas estén trabajando en la platform. So, let's go with today's topic, that is this. So, denme un segundito. Ok, so today's date, la fecha del día de hoy es Tuesday, December. Ya estamos en diciembre, a quienes les gusta. So, we're on December 1st. Primero de diciembre, 2020, or 2020, okay? So, and we're still on, we're going to start section 4, vamos a iniciar la section 4, and we're going to start with two topics that are about vocabulary, que son sobre vocabulario, okay? So, the first one is 4.1, that is clothes vocabulary. Vamos a aprender un poquito sobre ropa, okay? Si les gusta la moda y esas cosas, tiene algo que ver, pero no es que sea la gran cosa. Pero sí, los nombres, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir a un centro comercial y pedir algo? And we're going to talk about the 4.3, that is colors. The conversation, esto es lo que aparece el tema en la plataforma. Colors and conversation, it's a disaster. So, estos dos temas se relacionan en sí porque los colores nosotros los decimos para describir la ropa. So, for example, this is a white shirt and it has little birds that are black, right? So, I'm describing my clothes using colors. Estoy describiendo mi ropa usando los colores. Y los colores, as we know, as I told you, they are adjectives as well. También son adjetivos, ¿verdad? This is very important. So, let's go with the first slide. Tenemos la primera slide para esto. And we have here like a huge vocabulary, un vocabulario un poco extenso, de clothing, right? Clothing or clothes, que es ropa. So, voy a ir repitiendo yo poco. Ustedes si quieren copien la imagen, screenshot, pero cuando vayan a tomar screenshot, díganme para no quedar yo. Porque después veo ahí en sus capturas que estoy hablando, estoy con una cara, avísenme. Ok. Para que puedan tomar screenshot de esto. Y también les voy a ir leyendo uno por uno. Y realmente no es como que tenga que explicarles en Spanish qué es cada una de estas cosas, porque you have the picture, sí tienen la foto, ¿verdad? Entonces, like, we can identify what they are, lo que son cada una de estas cosas. Vamos a ver qué me dicen aquí en el chat. Ay, ¿por qué no me deja abrir el chat esto? Déjenme un momento, perdón, guys. Ok, thank you. So, let's go in here, guys. Vamos a ir aquí en este momento. Bien preciosa quedó en las capturas, dicen ahí. Ok, vamos a ir aquí en este momento y les voy a explicar un poco sobre diferentes cosas, right? So, también vamos a aprender unas cosas que decimos incorrectas en el español y también cosas que decimos incorrectas de, ya van a ver, ahí se van a dar cuenta de lo que les voy a explicar. Very good. So, vamos a estar con lo primero que está aquí. Dice suit. Esto puede ser para una mujer o para un hombre. En el caso de que suit puede ser un blazer and skirt, que es como esto, un blazer and skirt, o puede ser una jacket y pants. O una chaqueta y pantalones, ¿verdad? So that's a suit, un traje, suit. Then we have a, perdón, voy a repetir cómo se dice esto, blazer, skirt. Este es un skirt. Luego tenemos el siguiente que es una V-neck, cuello B, V-neck, t-shirt, V-neck, t-shirt. Then we have a button-down shirt,
button-down shirt, una camisa formal de botones hasta abajo. Hay una diferencia entre estas dos palabras, t-shirt y shirt. T-shirt es una camiseta, shirt es una camisa más formal, ¿ok? So we have the t-shirt, y esta palabra pronúnciala bien, por favor. Se dice t-shirt, t-shirt. No me vayan a decir, ah, mi teacher es red, ¿ok? Porque yo, que soy su teacher, no soy red. Por rato, sí, me sonrojo, cierto. Y el sol me quema, pero no soy red. So, esa diferencia entre esas cosas, o no van a decir ustedes, ah, es que ahorita llevo puesto un profesor. Miren, este profesor me lo compré hoy, right? So you don't say that. You say t-shirt. Y mi profesión se dice teacher. Teacher. El sonido es más seco de la CH, ¿verdad? Ch, teacher. Y el otro es t-sh, como sh, t-shirt. T-shirt, teacher. Hagamos esa diferencia, importantísima. Then we have a blouse, que obviamente es una blusa. Then we have the shorts. Shorts. ¿Qué son shorts? Son los shorts para nosotros también, ¿verdad? Los chores. Ok, me compré un par de chores bien bonitos. Esos shorts son en español también. Pero saben ustedes que nosotros, porque tenemos a Estados Unidos tan cerca, hemos adoptado palabras que ellos dicen. Pero en realidad en España a esto le dicen pantaloncillos cortos. No le dicen shorts, sino pantaloncillos cortos. Then we have a jacket. Ok, entendible, chaqueta. Cargo pants. Pants son pantalones, pero los cargo son de este tipo, que la tela es así y que they have like a lot of pockets. Tienen un montón de bolsas, bolsillos. Ok, la siguiente tenemos una short sleeved. Sleeved es manga, ok. ¿Cuál bote? Es a lo que nosotros le llamamos pantalones comandos. Okay, exactly, si quieres, exactly. Ok. ¿Puedes repetir? Muy, ¿cómo lo decía? Cargo pants. Cargo pants. Ok. Vamos a la siguiente que dice short sleeved baseball t-shirt. T-shirt. Está bien largo el nombre, pero short sleeve significa manga corta. Short sleeve. Baseball, porque es baseball, así como el baseball, que la, el tipo de camisa de baseball es que tiene dos colores. Así, y las mangas son de otro. Short sleeve baseball t-shirt. Y aquí tenemos la baseball shirt, que es normal como esta, pero tiene las mangas largas, ¿ok? La diferencia entre estas dos. Pants. Pants. Pantalones. Así, sencillo. Un tank top, ¿ok? Un tank top es esa camisita de tiranditas para el calor. Tank top. Jeans skirt. Jeans skirt. Jeans es el material, ¿verdad? Jeans skirt. Evening gown, evening gown, ok, un vestido así de noche, tardecita noche. Ruffle skirt, una falda que es como con mucho vuelito, revuelito. Hoodie jacket, a ver, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre esta jacket y la hoodie jacket? La jacket tiene gorrito y la hoodie jacket no tiene. Al revés. Pues al revés, la hoodie es por el sombrero, por el gorro de la cabeza, y la jacket solo es normalmente hasta el cuello. Es correcto. La hoodie jacket es esto. Esto, el hoodie es esto que se ponen las personas acá así. Hoodie, eso es un hoodie. Las que sacan aquí en El Salvador cuando han caído dos pringuitas y ya vamos para afuera con la hoodie jacket y con la bufanda, ¿verdad? ¡Qué frío! Vamos con la siguiente. Tenemos una short sleeved shirt. Short sleeve shirt. Teacher, qué raro eso se oye. Short sleeve shirt. Short sleeve shirt. Short sleeve shirt. Es una camisa formal, porque shirt, ya les dije, es más formal y t-shirt es como casualón. Short sleeve shirt, manga corta. Then we have the pumps or heels, que son tacones altos, heels. Se pueden decir de tres formas. Pumps, heels, or you can say high heels. High, alto. High heels. Then we have the shirt, camisita formal, shirt. La long sleeve, la short sleeve es manga corta y la otra solo es una shirt, camisa formal. Then we have the
Ok, están diciendo que alguien no se va a conectar porque no se siente bien. I don't know who that was. Ok, jeans, shorts, son de shorts, jeans, igual que esto, ¿verdad? Igual que estos shorts. Then we have, este ya lo había explicado, long sleeved shirt, camisa, pero manga larga. Manga corta es short sleeve y manga larga es long sleeve, ¿ok? Short sleeve and long sleeve. Then we have this one, que ya la conocemos todos, que es la polo shirt. Polo shirt. ¿Ok? Es una camisa tipo polo. Then we have this one. Y miren, este me parece muy interesante explicarlo. Polo shirt. Shirt. Polo shirt. Vale, miren, ya les voy a explicar algo aquí. Que ustedes se van a quedar como, de verdad, teacher, yo no sabía. Ahí está. Este tipo de camisa, que se llama camp shirt, es una camisa para ir a acampar, una cosa muy normal en otros países, ¿verdad? O una camisa también para ir a pescar. Camisa que camp shirt, correcto. Camp shirt. Ustedes se dieron cuenta hace poco, pues no sé si un año o dos años. Bueno, pasó mucho tiempo esa moda entre nosotros. Y aún está presente de unas camisas que tienen dos bolsas acá, enfrente, así como esa. Y atrás tienen una telita extra que llega hasta la mitad de la espalda. O sea, son completas y después tienen una telita extra que llega hasta la mitad de la espalda. Y en esa sí. mitad de la espalda hay un triangulito que dice Columbia. Ok, fueron muy populares, muy famosas esas camisas. Y las vestían hombres y mujeres, niños y niñas, adultos, todo el mundo. Pero saben ustedes que en realidad esas camisas son camisas pesqueras. Los pescadores en Estados Unidos son quienes usan esas camisas porque tienen una dinámica ahí con el aire, la bolsita está atrás y las dos son para andar ahí todo lo de los pescados y esas son camisas pesqueras. Entonces estuvimos mucho tiempo de moda con las camisas para pescar, right? Pero bueno, la moda es la moda, right? So vamos con el siguiente, que dice aquí bathing suit, ¿ok? ¿Qué es un bathing suit? Lo que para nosotros también es un traje de baño. O lo pueden decir de dos maneras, bathing suit o swimsuit. Bathing suit, swimsuit. Then we have the bikini, bikini, que para nosotros es lo mismo, bikini. Cropped, esta ED no se va a leer cropped, se va a leer cropped, como una T al final. Cropped jeans, a ver si alguien me dice qué son los cropped jeans. Un pasarrillo. That's correct, eso es correcto. Cropped jeans. Then we have these pants or trousers, trousers, que estos se pusieron de moda allá cuando yo estaba pequeñita y en la escuela. Los pantalones acampanados, que eran bien pegaditos de arriba, pero de abajo una gran campana, ¿verdad? Que se arruinaban. Años 90. Right. O en el 2000 e inicios también, que se arruinaba el ruedito del caminar, que se mojaba en cualquier charco. ¿Ok? Esos pantalones de moda son los trousers. Then we have the hiking boots. Estas son botas para ir a caminar a montañas, para ir a caminar a terrenos rocosos, right? Hiking boots. Ay, no, mira las nuevas, ¿cómo se llaman estas? Que, ay, que son famosas. Timberland. Mira las nuevas Timberland que me compré. La voy a ocupar para ir a la boda de mi primo, right? So, ahí también para, son para montaña, ¿ok? Son a veces equipos que son así pesados, los ocupamos para cualquier cosa. Ok, vamos con el siguiente. ¿Quién soy yo para jugar? Yo me pongo dos estampados juntos y yo soy una caja secreta a la hora de vestirme, ¿ok? No, caja secreta no. ¿Cómo se dice? Caja fuerte. Nadie sabe mi combinación. Ahí está. Vamos con la siguiente que dice una t-shirt, que este es normal, como ya les había explicado. T-shirt, ¿ok? Una camiseta. Running shoes. Hay dos tipos aquí porque algunos les dicen sneakers y si ustedes ya realizaron el ejercicio que está esto en la plataforma van a ver que están sneakers. Y yo aquí les voy a dar un ejemplo práctico. Uy, se me cayó uno. Denme un segundo. Ay, ahí está. Un ejemplo práctico es que estos son running shoes. Miren, como este tipo.
Estos son como running shoes, como para ir a correr, que son así como like flexible and stuff. And then we have the sneakers. Los sneakers son un poquito más como este tipo de shoes. O como los, no sé si han visto la marca de zapatos Vans. Yes, something like that. So these are sneakers. Okay, son como, no son tan flexibles, o sea, no se doblan de esa manera. Like they are a little bit different. Para que ustedes sepan la diferencia entre sneakers y entre running shoes. Then, vamos. Que, dígame. Para correr, va. Los running shoes, sí. Uh-huh. Y los sneakers son como para andar más fisiqueando, como dice. Exactly, exactly. That's correct. Yes, very good. Sneakers. So, then we have the shorts, que pueden ser también ese tipo, ¿verdad? Como una calzoneta, shorts. Then, tenemos aquí los sweatpants. Sweatpants. Las playeras. Una pregunta. Uh-huh. En el caso de Mary, o el sunscreen que usted decía, ¿aplica el mismo nombre para el caso de la calzoneta de baño para varón? Yeah, bathing suit, yes, puede ser un bathing suit para hombre, sí, puede ser la calzoneta de baño para hombre. Es correcto, Jennifer. Yeah, that's correct. Es una muy buena pregunta, de hecho. Then we have the sweatpants. Sweatpants, que son los famosos cuando ustedes iban a la escuela y tenían su uniforme de física. Y los pants, el pants del uniforme de física. Entonces, estos son los sweatpants, right? Son sweat, literalmente significa sudor. Son pantalones para sudar, para hacer ejercicio, para correr, right? And then we have the jeans. Y con esto quiero llegar a una cosa graciosa. Jeans. Así se les dice. Muere. Jeans. ¿Por qué? Porque ya hace poco tiempo, estaba más pequeña. Bueno, y todavía la gente, creo que algunos lo dice. Usted va al mercado y allá a la niña Mari o a la niña, bueno, a la señora de su confianza, que le dije, bájeme aquel pantalón que está allá, voy a medírmelo. Y usted le dice, mire niña Mari, hoy ando comprando y quiero saber si tiene un blue jean blanco. ¿No le han venido blue jean blanco? ¿Usted sabe lo que le está diciendo a la niña Mari al decirle, a pedirle un blue jean blanco? Un jeans azul blanco. No un azul blanco. Mire, niña Mari, deme un jeans que sea azul, pero blanco. Y no me vaya a dar de otro. Azul y blanco, ¿ok? Sí, porque soy bien patriota yo. No. Jeans. Y ahí le va a dar. Right, right, right. Así todo, todo rarito, ¿verdad? So, pero aquí está, corresponde, blue jean white. Pero a lo que quiero llegar es que jeans es el material. Un jeans blanco, un jeans negro, un jeans azul y todo eso. Pero como ustedes saben, los adjetivos van antes de lo que describe. Blue jean, right? So nosotros por eso adoptamos ese término y le decimos blue jean a todo. Mira, mi nuevo blue jean, compré un nuevo blue jean. ¿Y qué color es tu nuevo blue jean? Ah, mi nuevo blue jean es rojo. Mi nuevo blue jean, ¿verdad? Sí, bien rojo, un rojo así bien encendido, el blue jean. Un blue jean blanco, ok, so no, ¿verdad? Ahora, eso es para que ustedes lo sepan y para que ustedes no vayan por la vida confundidos y confundidas diciendo cosas como esta. Pero cuando usted vaya al mercado, no vaya a decirle a la niña Mari, mire niña Mari, qué ignorante es usted, ¿verdad? Va a creer que me anda diciendo blue jean blanco. Y esto no, esto es un jeans blanco. No diga eso, niña Mari. Usted no va a ir a... Niña Mari, inscríbase en clases de inglés corporativo, le vamos a decir. bueno, promoción. Pero la cosa es que no va a ir a decirle eso a la niña Mari, vea, porque la niña Mari va a decir, bueno, ya no venga. Bueno, vea, como usted, a menos que la niña Mari sea una buena niña Mari, bien amable, ¿verdad? Pero eso es parte de ser profesional, saber dónde utilizar nuestro lenguaje. No vamos a ir corrigiendo a las personas en el mundo, pero como yo soy su teacher, no su t-shirt, les estoy corrigiendo esto para que ustedes no vayan a andar confundidos ahí. Imagínense, van a Estados Unidos y digan, I want a blue jean black. Y la señora de allá sí se le va a quedar viendo como, ¿qué? Ok, so qué raro. So para que tengan esa información ahí en su mente. Ahora, diga. Teacher, una pregunta nada más. Diga. En el caso de la bottom down shirt que nos muestra que es de mujer, ¿aplicaría el mismo nombre, por ejemplo, para la shirt que usted tiene en orange en la imagen? Yes. Está la parte de la short sleeve. ¿Sí? Es correcto. ¿Aplicaría? Sí, sí aplica. Aplica okay. También.
Aplica, eso es correcto, aplica. La que no aplica para hombres y mujeres sería esta, mire, la blouse. Porque las blusas se supone que solo son como por un estilo para mujer, como de este estilo que aparece aquí. Para ese caso no, pero para las demás, bueno, tank top, que bueno, no, ¿verdad? Pero para las demás sí, sí aplica. Por ejemplo, esta camp shirt, que sí aparece como que fuera para mujer, también se puede para hombre también, así. Esta t-shirt se puede para hombre y mujer también. Todas estas, ¿ok? Todos estos. Aunque algunos parezca que tienen solo el talle de mujer. ¿Ustedes sabían? Un dato curioso, ¿verdad? Que los tacones primero fueron de los hombres. ¿Sabían eso ustedes? Que los hombres fueron los primeros que empezaron a usar tacones en sus botas y en todas sus cosas. Ponían tacones para verse más altos e imponer como más respeto. No lo sabía, sí. Uh-huh. Sí, era un rey, creo, Luis XV, que era chiquitito y por esa razón. ¿Utilizaba tacones? Utilizó eso y no, favoreció a los chiquitos. Exacto. Sí, teacher, aún hay videos de como de los 80 o 90, creo, de famosos, de cantantes, que salen ahí con el gran taconazo. Exacto. Pero mi papá me explica que no es porque fueran, o sea, de otro género, sino que era la moda que estaba en ese entonces. Es correcto, es correcto. Entonces nosotros como tendemos a generalizar y a estereotipar las cosas, pero al inicio eran de hombres y luego las mujeres los adoptaron y ya fueron que se quedaron con las mujeres, ¿verdad? Como, ay, no, ¿verdad? Pero no sé si han visto videos donde hombres caminan con tacones y los utilizan mejor que como yo, parezco Bambi recién nacida caminando con tacones altos. Yo soy Bambi, ¿ok? Pero eso solo era un dato, era un dato. Ok, ahora les traigo este summer clothing, que es ropa de verano, porque es como más conveniente para las cosas que nosotros utilizamos, siendo que somos un país tropical, right? So we have here the first one that is dress. Es cualquier tipo de vestido, dress. Ese ya lo habíamos visto. T-shirt. Then we have the Hawaiian shirt, que es con este estampado así bonito. Hay varios estampados, pero siguen este patrón. Hawaiian shirt. Sunglasses, que ya lo habíamos aprendido con los objetos, ¿se acuerdan, verdad? Los sunglasses. Then we have the straw hat, que es un sombrerito de este tipo. ¿Sabían ustedes que la pizza hat se llama pizza hat por este, porque es un sombrero? Pizza hat. ¿Sí sabían? Las mejores pizzas bajo el sombrero rojo. Ya, yo me acuerdo de ese anuncio. Yeah, straw hat, yeah, that's correct. Y miren, digan pizza, ¿ok? Porque no sé, hace poco se había puesto de moda decir pizza. Bien raro como lo decían. Y la gente decía, no, pero es que así se dice porque son dos zetas juntas. Claro, pero es una palabra que viene del italiano. Y en el italiano, dos zetas juntas hacen ese sonido. O cuando dicen el queso mozzarella es queso mozzarella, mozzarella, ¿verdad? Solo un dato ahí también porque ustedes sepan. Shorts, ¿qué son los shorts? Los shorts, para todo, hombre, mujer, shorts. Pantaloncillos cortos. Then we have the singlet, que esto podría ser como utilizado por los que juegan basketball o puede ser utilizado también por hombres y mujeres, pero que es como una manga que es más larga, ¿ok? Que es más abierta. Y esto como cuando uno va a la playa, ve ese tipo de camisetas. Then we have the cap. You know what is a cap. Then we have the tank top de tiranditas. One piece bathing suit, como arriba también estaba. Bathing suit, one piece, es que está todo de una pieza. Exactly, that's correct. Then we have the swim trunks, que son más que todo para los hombres, los swim trunks. Los swim trunks son utilizados más que todo por los que nadan, los que tienen natación en este deporte, la natación, que es porque les permite más agilidad a la hora de nadar, ¿verdad? Van a decir, uy, no, teacher, qué feo que se pongan eso. Pues, hay un motivo. Then we have the overalls. Overalls. Okay. Los overoles. No sé si han escuchado que así le dicen los overoles. ¿Han escuchado que le dicen así o solo yo? Sí, así le digo yo. Pero ustedes saben que los overalls significa sobre todo. Es un sobre todo. Por eso se llama overall. Uh-huh. O también le dicen los jumpers. Luego tenemos la polo shirt, camiseta polo. Y este que es mi favorito. Siempre que llego a este me emociono. La chancla.
la gina, las, ¿cómo más le dicen? Chancla, gina, los guaraches, que la balco, todo eso. Tiene un nombre más gracioso en inglés que son flip-flops. Flip-flops. Ok, en aquella época de antaño cuando las personas éramos educadas por la flip-flop. Ok, ahora usted ya puede decir cómo se dice eso. Me tiraron un flip-flopazo. Me tiraron un chancletazo. Flip-flop. No estoy promoviendo la violencia contra los niños, eso no es correcto. Pero nos dejó unos muy buenos memes. El poder de la chancla. El poder de la chancla. Ahora usted le va a decir the power of the flip-flop. Lo va a decir, the power of the flip-flop. Ya lo puede decir en inglés. Flip-flop. Me encanta cómo se dice eso en inglés. Flip-flop. Ok, guys. Ahora ya tienen un poquito de vocabulario que yo les he dado. Pero lo que quiero que hagan en este momento es que con esto que está aquí, ok, denme un segundito, mover esto para acá. Con esto, ven, aquí arriba hay unas letras, hay unas palabras. Entonces las van a ubicar según los números y corresponde acá, según lo que está señalando cada número. Si ustedes me van a escribir en el chat y me van a decir cómo se dice cada una de esas cosas y lo van a ir por números. Ya les voy a explicar cómo. Por ejemplo, el número uno, ¿qué es? Ahí arriba están los nombres, solo tienen que ubicarlos. ¿Qué es el number one? T-shirt. Ah, no vayan a decirme una teacher t-shirt. Porque no soy yo. Number t-shirt. Two. ¿Qué es un number two? Shirt. ¿Qué es el number three? ¿Cómo? ¿Alguien lo dijo? Socks. Son calcetines, calcetas. Number four, ¿qué es? Sneakers. Yo les había explicado que son como zapatos como de ese tipo. Sneakers. Son zapatillas. Sneakers. Exactly. That's correct. Entonces, ustedes cuando lo tengan todo, me lo van a mandar aquí al chat con inglés corporativo, ¿verdad? Solo inglés corporativo. Y lo van a mandar cuando ya los tengan todos. No lo vayan a empezar a mandar como bien así, como uno por uno. Porque si lo mandan uno por uno, entonces se me va a perder entre tantos chats. Entonces, cuando ya lo tengan todo, como el ejemplo que yo les acabo de enviar, lo envían así. Si no pueden separarlo de esa manera, porque no saben cómo dar espacio entre esos, lo único que hagan es que pueden separar como con una fleca, ¿verdad? Para que ustedes no se estén complicando, pero tampoco se les vaya a perder en el chat lo que ya mandaron, porque van a mandar uno y van a mandarlo, el otro lo van a mandar, y pues a mí me van a caer todos bien raros ahí los chats. Pueden enviarlo como el ejemplo que les mandé primero o como el que les acabo de mandar ahorita, y así separados, ¿ok? Repito lo que van a hacer. Van a poner estos acá. A veces hablo rápido, creo, porque me quedo sin aire. Lo que van a hacer es escribir estos nombres en el orden correcto según los números que aparecen en las imágenes. ¿Me doy a entender? Yes. Es correcto. Yes, teacher. Perfecto, yes. Perfecto. Entonces hagamos eso. Pero mándenlos todos juntos, ¿verdad? Los 26 juntos, no vayan a ir persona por persona.
Hola. Hola, diga, tía. Diga, reina. Este, la número 6, no la tengo muy clara. Es, hagamos una que... cosita ahí. ¿Jacket o cuál? Ajá, la número 6. ¿Jacket? No, no es jacket. Ok. Pero sí, les voy a dar un consejo, si no saben cómo se escribe una o no saben qué es una, tampoco vayan a poner todas en blanco, déjenla en blanco, solo pongan el número y pasen al siguiente número, para que no se vayan a complicar, ¿ok? Ok, gracias. Teacher, teacher, no se ven los zapatos de las tres últimas chicas. No, pero eso no tiene. Bueno, de las dos últimas. ¿Y now? Sí. Thank you. Ahí no, igual, así, hoy sí, hoy sí. Hoy sí, teacher. Wow, Marilyn, muy bien. Solo nos faltó el 26, ¿verdad? Teacher. Y solo podemos... 13 podía ser, lo siento. Teacher. Ah, okay, okay. Dígame. ¿Y choose? En el número 4 y en el 14. No, en el 4 son sneakers, Lisbeth. En el 4 son sneakers, son los que les mencionaba que son como zapatos deportivos, pero más como para fisiquear, decían ahí, ¿verdad? Y los shoes sí son así un poco como, como estos. Perdón, el number, ¿cuál me decía? 14. ¿Qué? 14, yes. Ok. Thank you.
Ok. Me están diciendo que solo 14 pudieron enviar. Igual, después me envían las demás. Porque lo que están escribiendo. Voy a dar 2 minutitos más para que terminemos esta actividad porque tenemos que pasar a otra. Peleada con esta silla, me costó tanto y ya no se pone firme en la espalda. Un comercial. Antijos. ¿Qué? Nope. ¿Qué es el 25, guys? Miren esto, miren esto. Ahí están sus respuestas. Pero no voy a cortar aquí para que... Espérenme que la tecnología me está abrumando. Pero ya pueden ir viendo las respuestas para que vean si la tenían correcta. Y vean su respuesta. Pueden verla ya, ¿verdad? ¿Podría ampliar, teacher? ¿Está bien ahí? Sí. Excelente. Gracias. Teacher. Dígame. Y la 5 hat que no es sombrero. No, como le decía Marilyn la vez pasada que estábamos hablando, ella me decía cómo se decía el sombrero de cuando hizo frío, ¿se acuerdan? Y que yo le dije que podía decir como winter hat, pero también se dice hat en este caso. Es un gorro, un sombrero. Y la 21, teacher, es como joyería. Exactly. Teacher. Yes. Y la 20 no sería Pumps Heels. No, pero como estamos utilizando las que están aquí arriba, entonces por eso son sandals, porque son como un poco más como sandalias. Sí son sandalias de tacón alto, pero son como más como sandalias. Lo que parece como brazalete sería reloj o siempre joyería. Ese es el número 24. Es este, mire. Bracelet. Ajá. Bracelet. Ajá, sí, sí. Ah, bracelet. Bracelet, brazalete, bracelet. Brazalete, ah. Reloj se dice watch. O
Voy a dar un momento ahí para que vean sus respuestas y vamos a pasar lo demás. Ok. Vamos aquí, guys. ¿Puedo cambiarla? Todavía no. Ok. Opa. Todavía no. I haven't. Ahí está, ahí está, ahí está. La número 22, teacher. 22. Sí. Earrings. Earrings, lo que yo no me pongo porque me va a molestar con los auriculares. Earrings. Ok. Travieso. Ok, voy a darles un minutito para más. La 23, para... la 23, no sé. 23, necklace. 23. Necklace, collar, necklace. Teacher, que las sandalias. Dígame, Denis. Hola. Teacher, las sandalias se pueden decir también flip-flops. Sí, pero más como las que son como tipo chanclas. Pero sandals sí son como un poquito más cerradas, se fija, van hasta el tobillo. Esa es la diferencia de una sandal y una flip-flop. Que la flip-flop solo es como para meter y es como más de playa. Ajá. ¿Y las que le dicen flat? Flat. También son sandalias, pero como zapatos como pachitos. Son los flat, zapatos bajos, zapatos pachitos. Ok. Ok. Bueno, voy a mover este slide porque tengo que pasar al siguiente tema. Okay, guys, so let's go in here. Esos son los colors. You already know the colors, like the basic colors. Pero también tengo aquí un poco de colores un poco más complejos, llamémosles así. Pero voy a empezar con este porque para mí esto es muy confuso, you guys. Like, this is very confusing to me. Because yo no soy como muy buena con las paletas de colores. Por ejemplo, ese color que está atrás en mi pared, para mí es white. Pero resulta que en la ferretería, eso es blanco hueso, no es blanco. Y yo nunca me he visto un hueso mío para decir que eso es blanco hueso. Pero aparentemente, así que si se ve curtidita, no está curtidita, es blanco hueso, ¿ok? Ok, les voy a explicar aquí un poco de los colores básicos. Okay, que son los que con los que yo me defiendo. Pero le voy a dar esta variación. Light, dark. Light, dark. Significa que si mi color, por ejemplo, es un light brown, es un cafecito claro. Y si es un dark brown, es un café oscuro. Okay. Si digo lo mismo, de, por ejemplo, de un red. Un light red es un rojito claro. Dark red es como un rojo más profundo, más oscuro. Okay. Esta variación solo la pueden agregar a al inicio de cualquiera de los colores y ya cambia, ¿verdad? Light, claro, dark, oscuro. Vamos a iniciar con las pronunciaciones. El primero que tenemos aquí es black. Por el que he visto un video. ¿Eh? Black. Then we have brown, gray, y puede ser escrito gray, se puede escribir de dos maneras. Gray, gray, así. ¿Por qué? Porque hay países que lo escriben de esta manera y países que lo escriben de esta. White, white. Yellow. Orange. Red. Pink. Purple. Blue. Green. Repito. Black. Brown.
gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. ¿Ok? Ahora sí les voy a mostrar la paleta, que es una paleta un poco más compleja para aquellas personas que sí saben de colores como súper bien, ¿verdad? So, for example, ese ya está, ese ya lo saben, gray. Luego tenemos un azure, que aparentemente no es blanco, pero para mí es blanco, pero es un poco más celestito. I don't know. Then we have the light green, que es lo que les mencionaba. Solo pueden agregar el light green o dark green. Maroon, maroon, marrón. Lime, que es un verde así como más clarito. Más no, encendido, no clarito, encendido. Wheat, rosado pálido. Golden, que eso tendría que ser como dorado, como el oro, golden. Salmon. Richard, y dígame. En este del wheat, donde está el color suave, no aplica el decir light pink. Sí, yo lo haría. Yo, Jennifer, yo lo haría, porque yo soy malísima con los colores. ¿Ok? Pero si puede decir wheat, diga wheat. Pero yo sí lo haría. Yo sí lo haría. Luego tenemos aquí este que es chocolate. No digan chocolate, porque la segunda O no se escucha. Entonces es así. Chocolate. No digan chocolate. 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 ¿Ok? Luego tenemos bronze. Luego tenemos dark blue, que es lo que les mencionaba, agregar el dark y ya cambia. Spring green, verde de primavera, I don't know. Turquoise, aqua, crimson, para mí esto es fucsia, no sé, crimson. Crisantemo. ¿Cómo? Como crisantemo. ¿Existe ese color en español? Sí, yo una vez compré un rojo crisantemo. A saber. Fischer, y en ese del crisan funciona decir fucsia. Nah, yeah, maybe, but I don't know really. Like, fucsia es... ¿Ustedes saben cuál es el color bugambilla? No. Ok, el bugambilla es el rosa que tienen las veraneras. ¿Ya han visto las veraneras, ese rosa que tienen peculiar? En inglés. Sí, como un fucsia. Bugambilla. Entonces yo a ese bugambilla le diría el crimson. Para mí es como un poco así como ese crimson. Pero como les repito... Estos van a ser casos extremos donde ustedes tengan que ir a comprar algo. Pero mientras tanto, yo me mantendría en la zona segura. ¿Ok? Pero yeah, this is like a variation, una variación. Luego tenemos el silver, dark red, navy, orchid, teal. Ahora, si ustedes a mí me hacen un examen de esto y me ponen este color, este y este a la par y me dicen que lo defina, mi cabeza va a explotar. ¿Ok? Porque yo hablo inglés es mi habilidad más grande, porque para yo, o sea, yo hubiera reprobado kinder 15 años. O sea, yo soy malísima con los colores. Pintando, uff, ni se diga. Yo un dibujo se los hago una cabecita así, that's it, los palitos y ya es un niño. ¿Ok? So, like, I'm really bad. Por ejemplo, si me ponen este a la par y me dicen, y les quitan los nombres, y no los ponen, ¿verdad? Y me dicen que cuál es este, cuál es el navy, cuál es el dark blue, mi cabeza igual va a explotar, porque yo soy mala para eso. Pero se los teacher necesita ir a Freon a ver todas las paletas de colores raros que hay ahí. Ya he ido. Porque ahí sí hay variedad de colores raros. Que yo lo veo igual. Exactly. Para mí lo mismo. Y la gente va a decir, no, pero yo quiero que mi casa no sea blanca, sino que sea blanco hueso, como lo mío. Y yo como, para mí esto es, yo pensé que era blanco.
y me dicen, no, no es blanco hueso, se ve un poquito más como amarillo. Yo pensé que era blanco, porque I mean, my favorite color is white. Por si no se han dado cuenta, that's my favorite color. O sea, para todo en la vida. No sé cuáles son los colores favoritos de ustedes. What are your favorite colors? ¿Cuáles son sus colores favoritos? Black. Black, red, green, blue, green, blue, blue, red, red and blue. Red and blue, okay. For me, ¿saben qué dicen que las personas, ¿saben qué le dicen que las personas que tienen el color favorito blue? Hay algo específico. ¿No han leído de esas personas del color favorito azul? Busquen, busquen. Ese es del color favorito azul. Teacher. Cuentes, teacher. Tengo una pregunta. Búsquenlo. Dice que una vez estaba con mi prima hablando sobre una canción que se llama Blue. Ajá. Entonces, pero Blue triste. También significa triste. ¿Por qué? Porque el color azul está relacionado con la tristeza. Teacher. El amarillo con la alegría. Teacher, también otra, tengo una pregunta. Además, también, ¿verdad que a veces a los pantalones le llaman vaqueros? Sí, sí. Like cowboy pants son los de vaqueros, los cowboys. Yes, los vaqueros. Porque yo siempre escucho una canción que se llama Blue Jeans. Ajá. Y busco la traducción en YouTube y siempre dice, cuando dice la parte de Blue Jeans, siempre dice pantalones vaqueros. Es la de Lana del Rey. No, vaqueros azules, perdón. Sí, de Lana del Rey. Blue jeans, white shirt, yes. Pero los blue jeans, lo que pasa ahí es que es una traducción española de... Sí, me gusta mucho. La traducción de blue jeans en ese caso es de España, Lisbeth. Eres poca persona en el país. ¿Te gusta Lana del Rey? No, Lana del Rey. Es lo máximo. Ok. Yeah, Lana del Rey. Exactly. So, pero en ese caso, Lisbeth, respondiendo a su pregunta, los blue jeans son porque en España a los jeans se le dice vaqueros, ese tipo de tele vaqueros. Entonces yo supongo que es una traducción española la que usted está viendo. Ajá. Ajá, es por eso. Yes. Sí, es que escucho las canciones de ella porque es como que puede identificar la pronunciación. Yeah, muy bien, yeah, muy bien. Me parece esa Lana del Rey, también me parece los Beatles. Si han escuchado The Beatles, también ellos tienen muy buena para pronunciar muy bien despacio las palabras. Ok, vaya, un consejo que le voy a dar a todos y a todas. En general, yes, you're welcome, Lisbeth. Mañana, peínense, porque mañana voy a querer que todos enciendan su camarita. Y se les estoy diciendo con anticipación. Todos y todas. No vayan a decir, no voy a conectar por eso, porque mañana vamos a aprender otro tema más importante todavía, así que no digan que no se van a conectar. En algún momento, no toda la llamada, les voy a pedir que enciendan su camarita, así que please be ready, para que vengan atentos y para que vengan listos y no vayan a decir, no, teacher, pero es que mire ahorita, es que no, es que hoy no me bañé, teacher, hubiera, es que ando la camisa aquí toda la, me puse aquella, la de hoyitos, pero qué bien cómoda, no, ¿verdad? Yo no voy a juzgarle si está con esa camisa, pero usted puede ser que le dé pena estar en YouTube con esa camisa. Así que encienden la camarita mañana. ¿Ok, guys? ¿Ok? Ok. Ok. Ok, okay, teacher. Okay, teacher. Nos pondremos el vestido que echa luces de oro. Vamos a tener, una dinámica interesante mañana, ¿ok? Y ahora, teacher, okay. ¿Cómo está llorando Dani? Ah, no, va a tener que encender la cámara. Igual que ayer la encendió, por fin conocimos a Dennis. Ok, guys, so that will be it for today. Eso sería todo por hoy. Nos vamos a ver mañana. Vengan preparados. Good night. Okay. Bye, have a good night. 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 Good night.